Bueno, yo creo que el ambiente es muy bueno. Ya empezaron a llegar los camiones y todo está yendo muy rodado y la verdad que de parte de la parte de la organización, pues muy contentos de cómo está funcionando todo. La opinión de todos los demás pilotos, pues es eso, que es un trial muy técnico, un trial de zonas largas, exigente, y yo creo que las puntuaciones van a ser altas. Va a ser una prueba que va a tener bastante éxito y que se va a acercar mucho la gente a ver el recorrido, a ver los pilotos y a pasárselo bien. Bueno, como club es lo que decía, un gran reconocimiento, ¿no? Porque llevas muchos años organizando carreras, creando escuelas de base para que salgan pilotos. Tenemos 4 pilotos en el nacional, vamos segundos clasificados en el Campeonato de España de clubs, a un punto del primero, o sea que aún tenemos opciones de ganarlo. Y bueno, yo creo que ya tocaba hacer una prueba aquí. Como piloto, pues sin duda una gran experiencia, ¿no? Toda la vida compitiendo en trial. No me pillé en mi mejor momento, por decirlo así, me hubiese gustado haberlo organizado hace 10 años cuando estaba en el top del trial. Pero bueno, aún así es muy bonito, ¿no? Porque mucha gente que me sigue y familiares y amigos que nunca te han visto correr a nivel nacional, pues podrán hacerlo y la verdad que es muy bonito. Bueno, pues ya de pocos años que llevo yo corriendo, ahora poder tener una prueba de este nivel en casa es un lujo para nosotros, el correr y toda la gente que tiene esto aquí en casa, que te vea el nivel que llegas a conseguir, es una buena oportunidad de que pueda entrar el nacional. Y bueno, por una parte casi nos hemos asustado, ya que estamos toda la semana marcando y vas deprisa y corriendo para acabar todo, y ahora te pones a mirar hoy lo que te has marcado y hay algún escalón que ya tiene su nivel, pero bueno, intentaremos salir a todo lo que podamos e intentar traer buenos resultados. El fin de semana entrenando y entre semana no he podido salir ningún día. Y bueno, lavarla y poco más. Y al lado de casa se agradece que no tengamos que hacer tantos kilómetros. Alguna, pues algún paso así, a mi gusto, demasiado complicado, no sé. Será bastante físico y por lo demás, pues son bastante limpias, muy, muy limpio está todo. Cuando acabamos el trial, alguna vez más que he ido al Campeonato de España, pues siempre acabamos y corriendo a ver a los grandes. Pues un acontecimiento muy importante y bueno, yo nunca he visto uno de España y ver a los mejores pilotos del mundo aquí, y creo que es una cita que tendría que venir mucha gente de la comarca porque es muy importante. Pues hemos preparado durante esta semana las zonas, que las hemos limpiado muy bien y son un terreno muy bonito. Y bueno, hemos entrenado poco, pero se ven bien las zonas, no se ven muy difíciles.